Bueno, la verdad son muy pero muy parecidas, aunque hay algunas diferencias a tener en cuenta. La primera de todas es que las sumo en sí van a estar cargando más a tus cuádriceps, en cambio las normales te cargan más la espalda baja. Otra cosa a tener en cuenta es que si tenés las extremidades muy largas, quizás te conviene más agarrar y hacer la sumo deadlifts. Y si al contrario tenés las extremidades más cortas, quizás te conviene y te sea más cómodo agarrar y hacer las normales. Y por último está la forma de tu cadera, que también va a hacer que te sea más simple, más cómodo agarrar y hacer una o la otra. Eso, la mejor forma de verlo es probar estos ejercicios de una manera o la otra, e ir viendo cuál te queda más cómodo, porque al toque te vas a dar cuenta. Así que eso, a tenerlo en cuenta y a seguir haciendo lo que pase. Cualquier cosita me escribís y eso.